hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, en este día, en que escuchamos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Pablo, oye, presentaina, oye, cual caina. Esto es lo que yo predico, dice Pablo. Estamos en el capítulo 8, justamente, del 26 al 30, que es lo central, es el caracú de la transmisión de su evangelio. Leitmotiv, idea central, Dios dispone todas las cosas. Hermanos, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados, de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Qué bien que escribe Pablo, qué bien se manifiesta Pablo. Y entonces es capaz de transmitir y de decir lo esencial de Dios en su vida. Porque eso es lo que se ve en la vida de Pablo, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que el Espíritu viene a socorrer en nuestra debilidad. Pero sin embargo, el Espíritu viene en esa debilidad, en ese pecado, en eso de negativo que estaba haciendo Pablo, lo transforma. Pero ahora, justamente, desde esa debilidad, lo glorifica. Y por eso es que va terminando con esa frase tan hermosa. A los que había destinado, los llamó. A los que los llamó, los hizo justos. Qué interesante y qué lindo. El Señor nos justifica. Y luego dice, a los que los hizo justos, los glorificó. Esa es la gloria de nuestra propia resurrección. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.